Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos vean. Sean ustedes bienvenidos a la tertulia al aire, tertulia de viernes, tertulia poética, aquí en radioalterno.com.mx. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo con esta tertulia que hoy es especial porque, bueno, nos visitan unos grandes amigos de la tertulia, pero antes presentarles que, bueno, pues la tertulia al aire se transmite a través de radioalterno.com.mx para que pasen a escucharnos, o si nos quieren ver y escuchar, vengan aquí a la página de Radio Alterno a través de Facebook Live y en Instagram también estamos. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, La Tertulia al Aire, y allí pueden encontrar también todos nuestros videos de nuestras entrevistas anteriores, así es que los invito a que pasen a darle like y a suscribirse al canal de La Tertulia al Aire, transmitiendo desde la Ciudad de México, aquí en el mero centro histórico
de la ciudad. Estamos transmitiendo aquí en mero centro de la pandemia, en la zona de contagio de alto riesgo. Estamos aquí transmitiendo, dando también la noticia de que ya entramos al semáforo rojo de la contingencia sanitaria. Ya era una cosa hecha, nada más que, bueno, pues no lo querían admitir. Lo dijimos, lo estuvimos diciendo, que estaba saliendo mucha gente a las calles, estaban llenas de gente. Pues ya sabemos que necesitan muchos trabajar, que necesitan muchas personas, pues ir y comerciar, muchos comerciantes, sobre todo el centro histórico de la Ciudad de México. Sabemos que se distingue por su labor comercial, por su actividad primaria, que es la comercial, después la turística. Entonces, lleno el centro histórico siempre, a todas horas. Vamos a dar comienzo con esto, que es la tertulia al aire, amigos y amigas, presentando aquí en la tertulia al aire, bueno, pues lo que es la página de Radio Alterno, y estamos transmitiendo a través del centro histórico. Y recuerden que nos encuentran todos los lunes a partir de las 16 horas y los viernes a las 8 horas, tiempo central de la Ciudad de México. Para todos nuestros amigos y amigas, van a encontrar su horario de transmisión en nuestros carteles que difundimos a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y también en Twitter. Vamos a darle comienzo a esto, mis amigos, y bueno, pues hoy tenemos una presentación especial. Hoy vamos a presentar una antología poética con los versibundos. Los versibundos que los tenemos aquí, y bueno, pues yo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están, mis amigos? ¡Hola! Qué gusto verlos. ¿Cómo escucharlos? Están? No, pues estamos de peluches, transmitiendo aquí desde casita. Ya saben que, bueno, pues ahora hay que resguardarnos un poquito, y aquí estamos en este tenor. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Los veo muy bien. Estamos bien, gracias al jefe. Aquí andamos cotorreando también con hemos estado encerrados, así pudimos salir un poco, pero ahí la llevamos con esto que se viene, ¿no? Sí, es fuerte, pero sin embargo, pues estamos aquí al pie del cañón transmitiendo para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y bueno, pues saludos a todos. Yo los presento. Bueno, pues ellos son los versibundos. Hoy los versibundos estamos de gala, porque están en la tertulia al aire aquí. Ellos son, Astrodamus Camila, José Manuel y José Carlos. Ahí están los versibundos. Y bueno, pues ahora los versibundos, mis queridos amigos, mi querida Camila también. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Hay que incluir, y sobre todo eso es bueno, incluir a las damas en la lingüística, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Emma Albatelo Manolo dice: ¡Hey! Emma Albatelo Manolo. Isabel de Alba, saludos a todos, nos manda saludos. Y bueno, pues ahí como vayan saliendo los saludos, se los voy enviando. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a platicar de lo que es los versibundos. Ahora los versibundos, en la tertulia al aire, ¿por qué los versibundos? Vamos, a ver, ¿qué me quiere explicar? Pues bueno, la toma primero. No la avienten así tan gacho al ruedo. De ahí tienen el pretexto, ¿no? Venga, venga. Pues bueno, nosotros, como tal, este es un cambio de etapa, es una metamorfosis, porque pues como en toda agrupación, pues hubo como cambios de ideas, de visiones, ¿no? Entonces nosotros seguimos como tal con la misma intención, que es la poesía en la calle, siempre desde la línea de la cultura, ¿no? De ir y tomar los espacios públicos, de hacer espacios horizontales con otra configuración. Seguimos esta tirada, pero ahora ya traemos más ideas, ¿no? Traemos como más proyectos alternos, como hacer talleres, ¿no? Como perfecto, excelente. Ajá, o sea, empezar ya como tal con la inauguración de esta nueva etapa, asentar más de lleno, más serio en el proceso de, por ejemplo, publicaciones. Nuestra tirada también ya es no solo sacar esta antología, sino seguir sacando volúmenes de antologías ambulantes, bueno, en este caso versibundas.
y también ya la nueva antología que viene en camino, la de COVID, que como tú bien dijiste, Manrique, estamos ya en la contingencia, y qué más que aprovechar pues, la escritura como forma de resistencia y de expresión y de lucha, ¿no?, ante el virus y lo que nos está aconteciendo. Oye, qué importante es lo que dices, esto de esto último que acabas de decir, la escritura como forma de resistencia. Yo creo que los versimundos siempre han levantado la voz en ese aspecto de la resistencia. Platíquenos un poco de esto, por favor. Pues bueno, nosotros hemos andado por las calles y el hecho de hacerlo es resistir, ¿no? Lograr abrir espacios, como siempre lo decimos, que parecen no estar destinados al arte. Entonces, pues es una especie de resistencia, ¿no? Y la seguimos haciendo en el sentido, ahorita ya desde casa, encerrados, y con lo que dice muy bien Cami, con las antologías, ¿no? Que queremos hacer esa compilación del encierro con la gente, pues, que nos explica su sentir, ¿no? Pero sí, el colectivo de los versibundos, desde que nació, como de ambulantes, ahora versibundos, y como nos llamamos después, esa es una resistencia continua. Gracias. Pues, en este sentido, bueno, yo sí considero que también es... Ah, ¿no me escuchó? Sí, te escuchas. Te escuchas perfecto. Sí, bien, bien. Entonces, yo me quedo con esto de sí, ¿no? Nos encontramos precisamente con este reto de la contingencia, el semáforo rojo, bueno, ya lo habíamos experimentado antes. Fue cuando salió la de Ambudemia, y ahora con esta nueva convocatoria de la antología del Cordy, que le llaman. Sí, precisamente usar otro tipo de espacios discursivos, y ahora no es la calle, por ejemplo, ahora es la red, que normalmente la utilizamos pues para mandar mensajes, para andar metiéndonos en lo que no nos importa, pero ya ahora, sí, la verdad, no, hay que admitirlo, o andar viendo lo que uno no debe. Ándale, voy a andar compartiendo memes e imágenes de piolines, ¿no? Y ya ese hecho de utilizar la red como un medio de expresión artística también es una disrupción que sí hace falta y que estamos aprovechándonos de ello. Es importante lo que dices porque, bueno, haciendo uso de las nuevas tecnologías y de esta ventaja que nos dan las redes sociales, pues podemos llegar hasta a más gente, mi querido José Carlos. Bien importante lo que manejas y también lo que tú dices, mi querido Villegas, porque de alguna manera la resistencia, pero bueno, ¿a la resistencia a qué? La resistencia, porque no nada más es el simple hecho de resistir por resistir. Claro. Aquí, desde que sales a la calle, estás rompiendo paradigmas porque la poesía no nada más es para leerla uno para uno, sino también para publicarla y clamarla en las calles y para salir y decirla y publicarla de alguna otra manera, como lo hacen ustedes, levantando la voz y publicándola para toda la gente que quiere escucharla y para la que no también, y para aquellos amantes de la poesía de closet o que no sabían que les gustaba. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y como dices, sí, es pues sí, siempre nuestro propósito ha sido, sí, esta resistencia, por ejemplo, a la homogenización del arte, ¿no? Ándale. A ya no pensar el arte como un universal, como el canon, como lo que se dicta, como un imperativo, como un deber, ¿no? Porque finalmente nosotros, pues todos somos aquí escritores más encaminados hacia la poesía, ¿no? Es nuestra directriz, por así decir. Y entonces la poesía es un género muy... No quiero decir muy difícil, pero sí es más difícil que, por ejemplo, la narrativa, ¿no? Es como más complicado acceder a ello. Entonces, nosotros, nuestra tirada es que la poesía se vuelva algo accesible, que ya no sea algo marcado por las instituciones, por estos grandes paradigmas, como tú bien dices, que vienen desde arriba, ¿no? En una jerarquización vertical, de espacios verticales, donde hay figuras de autoridad, de poder, ¿no? Porque finalmente todo conocimiento es poder, eso no lo podemos negar, pero es como jugar con esas relaciones de tal manera que se haga una comunidad que pueda resistir a esa homogenización, a ese conocimiento como autoritario, como hasta fascista,
¿no? Donde hay élites de por medio, y se vuelven mafias también, ¿no? Redes de mafias. Entonces, nosotros intentamos otra vez volver a la comunidad, ya no a un nepotismo intelectual, exacto, ni una competencia de intelectual de, ay, sí, tú eres chingón porque eres mi compa, ¿no? Entonces subes. Sí. Entonces es como no, sino más bien conocer artistas desde lo under, que podemos toparnos en el mercado, ¿no? O sea, nos podemos topar en el mercado con raperos, con enlameros, sí, con poetas, con escritores que, como tú bien dijiste, Manrique, están en el closet, o más bien creo que están presentes, pero la escena justamente como ha tratado de irse hacia el camino del sistema capitalista, que justamente es ocultar las diferencias, es ocultar lo singular, y que hay una preponderancia de lo homogéneo, de la anulación de las diferencias, ¿no? De la anulación de lo singular, de lo otro, lo que es alteridad por sí mismo, ¿no? Entonces nosotros buscamos hallar a esos artistas, configurar otros espacios accesibles donde se incremente la red, donde todos nos podemos conocer y decir, va, pues todos estamos haciendo esta chamba de la contracultura en México. Entonces, ¿cómo empezar a descentralizar el arte? Ir a las periferias, ¿no? Empezar a hablar de temas que no se tocan. Claro. O sea, empezar a hablar desde una postura crítica, porque yo creo que desde que escribes, la verdad es un compromiso tener una postura crítica. Cualquiera puede escribir, en realidad cualquiera puede escribir, pero yo creo que escribir, al menos que es lo que nosotros hacemos, es nuestra chamba, tiene una responsabilidad, y con responsabilidad me refiero a respondes a otro, estás afectando a otro. Entonces, tus palabras son un impacto y tienen una fuerza y tienen un poder. Es inevitable el poder, como lo decía hace rato. Entonces, ¿cómo vas a decir esas palabras? ¿En qué contexto social e histórico ubicarte? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de detallar precisamente, y con las publicaciones? Dejar testimonios de que sí, sí hay una red de artistas, y de que sí hay arte, y que no es oculto, sino que somos muchos los que estamos manifestando nuestra disconformidad, manifestando nuestra forma de que sí hay represión social, de que sí hay un sistema que todo el tiempo nos está castrando los afectos, ¿no? Entonces es como, esa es la resistencia, pues. Claro, claro, y es importante mencionar que, bueno, estamos viendo en este contexto social y público la actuación del gobierno. Esperábamos que esto fuera un parteaguas, un antes y un después en la cultura en cuanto al apoyo del gobierno, que nunca lo hemos necesitado, seamos bien francos. O sea, como colectivo cultural, ustedes, tanto como ustedes como nosotros de la tertulia, nunca hemos necesitado el apoyo del gobierno. Pero, sin embargo, la clase de apoyo que necesitamos de gobierno es, una, lo primero, que no nos... Ay, se trabó. Que no haya, sí, sí me he estado escuchando, ¿o no? Sí, sí, interrumpió un poquito, pero ya ya volví. Sí, que no haya censura, por ejemplo. Que haya los apoyos en los espacios. Que no salgamos a la calle si queremos representar una obra, o por ejemplo hacer lo que hacía Augusto Boal del Teatro del Oprimido, que iba y lo llevaba a la fila de las tortillas, al supermercado, a las plazas, a los mercados, y que no seamos oprimidos por la autoridad. En ese aspecto hay mucha limitación. ¿Qué pasa ahora? Y sí lo quiero denunciar porque, bueno, viene al caso. Se descubre que hay un grupo de WhatsApp de la Secretaría de Cultura en contra de los colectivos culturales, para no dejarlos pasar, no darles apoyo. ¿Dónde chingados estamos parados? Sí. Es que la verdad, al gobierno, a las altas autoridades del gobierno nunca les ha interesado que la gente piense. Entonces, por ahí viene también todo ese rollo, ¿no? Sí, aquí pasa una cosa, permíteme hacer un paréntesis. Lamentablemente este ya es un movimiento que no van a poder detener, porque con esto de las redes sociales y estas nuevas tecnologías, ahora sí nos va a valer más y vamos a romper todo. ¿Por qué? Porque estamos entrando a espacios donde no podíamos entrar antes.
y hay gente que ya nos está volteando a ver, porque no sabía que existíamos, pero ahora ya lo sabe. Por medio de las redes sociales, todos están entrando en las redes sociales y todos tenemos acceso a otras alternativas culturales. Y dentro de eso entra el arte y la poesía, por supuesto. Entonces, hablemos ahora, perdón por interrumpirte, no, Miguel Villegas. Si quieres terminar el concepto o hablamos ya. No, de, dale, 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 tú dilo. Sí, porque es que es una cosa que sí, yo quería comentar desde hace un buen tiempo. No se había dado el caso porque, bueno, en realidad La Tertulia es un programa para difundir el trabajo de muchos otros compañeros artistas. Sin embargo, bueno, pues el punto de vista uno a veces se lo reserva porque pues no viene al caso. En este caso sí, porque ustedes son un colectivo que siempre ha estado en la calle, siempre ha publicado lo que hace, sus creaciones ante el público de todo tipo, porque ahora sí, aquí incluimos a todo el público, que en realidad vale la pena ese esfuerzo, es muy loable, porque como les decía antes, llegan a esos espacios donde no es tan fácil que la gente busque de esas alternativas. ¿Y qué es lo que sucede? Que, como bien decía Camila, ¿no? Que la cultura y el arte están estereotipadas. Yo acabo de ver en la tarde en el noticiero que hicieron unos cantantes de ópera ayer, ¿no? Creo que ayer se presentaron, hicieron en un teatro vacío un recital poético. Y todos iban muy, muy de trajecito y todo eso. Pero si tú ves un cantante de ópera y nada más lo vas a escuchar, aunque vengan mangas de camisa y sabes apreciar el talento, todos voltean a verlo. Lo hemos visto en las plazas, cuando se han parado a cantar una soprano, un tenor, una mezzosoprano, y todos voltean a verlos, y la gente, a la gente no la puedes engañar. La gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que a veces esa misma gente no tiene alternativas para buscar otra cosa. Entonces llega a la casa, prende la tele y lo que se encuentra pues es el Chespirito, es el clásico pastelazo, o las telenovelas, o la violencia en las películas, y luego ves La Rosa de Guadalupe y dices tú, me quiero jalar los pelos, ¿no? Porque hay otras alternativas y otros espacios que ustedes, los versibundos y antes los deambulantes también crearon, como se debe de hacer, porque hay que mencionarlo, mis queridos versibundos, nosotros como artistas independientes, artistas emergentes, hemos creado esas oportunidades. Claro. A veces salimos escupidos, a veces salimos golpeados, pero o raspados, pero sin embargo, ahí estamos, al pie del cañón. Sí. Y es que es una... Yo creo que finalmente son estrategias de control. Y son estrategias para vigilar a la gente, para seguir con un... No crear como conciencias colectivas, sino más bien unilaterales, ¿no? Y es violencia, claro. O sea, es violencia social, en el sentido de que están adiestrándote para que no tengas un pensamiento crítico. Claro que tampoco estoy justificando a las personas, porque pues uno puede por sí mismo educarse, es el sapere aude famoso de Kant, ¿no? Ajá. Que uno puede por sí mismo, tiene la bueno, claro que, bueno, con Kant decía, es que están los menores de edad, ¿no? Que son los que se dejan llevar y son los que obedecen. Son los que obedecen y ven una circunstancia que les conviene y hacen como que están cumpliendo con la norma, pero en realidad es una conveniencia propia. Y están los otros que son autónomos, ¿no? Que es más bien un pensamiento que apuesta, porque eso que hagas en ese momento va a repercutir generaciones y generaciones y generaciones posteriores a ti. Tú ya puedes estar muerto y una sola acción puede ya estar chingando a la banda posterior a ti. Exacto. ¿No? Claro. Sí, las consecuencias, ¿no? Ahora sí que los daños colaterales, o las consecuencias colaterales, ¿no? Y entonces de tus actos. Claro, y entonces el pensar por ti mismo en un sentido crítico de la palabra, en un sentido de responsabilidad, es empezar, yo creo, a constituir una conciencia que ya no tiene que ver con lo uno, con la unidad, con un sentido de unidad, ni con un sentido de yoidad, ¿no? De algo que está hacia adentro, sino ya es ver al otro, al compa, ¿no? Porque el otro siempre va a ser ese reflejo, o sea, siempre va a ser el que
a través del cual tú puedas ver nuestra condición inmanente, que es la miseria, ¿no? Ahorita sí. Con lo del virus, está muy cabrón, porque justamente ahorita que apareció el semáforo rojo, como bien me dijo Monroy, ¿no? O sea, siempre ha estado, o sea, y eso, o sea, yo no soy de la idea de que el virus es creado y toda esta cuestión, pero sí soy de la idea que se está utilizando lo del virus en un sentido de necropolítica, ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto. ¿Quién vive y quién no? ¿Quién sí tiene derecho a la vida y quién no tiene derecho a la vida? ¿No? Y entonces te das cuenta, haciendo así como estadísticas de estudios, de ahorita en México, pues somos más los jóvenes, pero ¿a quién no le conviene el gobierno? Pues son los ancianos que se están chingando el lomo porque están jubilados y no les pagan, claro, ¿no? Y tienen que buscar una chama en el metro limpiando. Es lamentable. O ¿sabes qué es más lamentable, mi querida Camila? Que como artistas tengamos que trabajar de otra cosa, claro, para poder hacer lo que en realidad, o sea, es eso que tú elegiste hacer porque es tu objetivo en la vida, ¿no? Es una prioridad. Y lamentablemente te encuentras de repente vendiendo seguros o haciendo otras actividades o dando clases. Center, ¿no? Y entonces, ¿en dónde estamos parados, no? ¿En dónde estamos? ¿De qué tamaño? Fíjense, iba yo la otra vez en un taxi y con el conductor iba platicando y me dice, ¿cómo es posible? Estábamos hablando del Cruz Azul, ¿no? Ya sabes, la Cruz Azuleada. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿cómo es posible que estos pendejos, que ganan más que un médico que está en el COVID ahorita con la guerra, ganen más que los médicos? Sí, ¿y no, para qué? Ya es otra cosa, ya es mero negocio. No, es que es lo mismo lo que estaba hablando Camila, o sea, estamos hablando de que hay una un manejo necropolítico, es lo que decía Camila, claro, o sea, sí. Aquí hay un contexto bien cabrón en el que estamos metidos y que no nos queremos dar cuenta, Yo la otra vez, por eso haciendo el programa de lo de Perú, cuando derrocaron a Vizcarra, yo dije, bueno, es que nosotros por mínimas cosas así, no hacemos nada, no salimos a las calles y a gritar y a romper y a hacer ruido, no lo hacemos. Ajá, y justamente. Nadie matan a nuestras mujeres en nuestras narices y las violan y las destrozan y las dejan en bolsas de basura afuera de nuestra casa y nos vale madre. Y no es posible. Exactamente. No es posible. Justamente lo que dices es bien importante porque, bueno, ya lo mencionabas antes, yo quería como terminar el punto que era como, ahorita, ¿por qué nos están metiendo otra vez en nuestras casas? Ahorita no podemos estar en nuestras casas porque la economía no da. O sea, en este país no podemos nosotros, porque tú bien lo dijiste, hay una precariedad tan grande que nosotros, claro, tenemos que chambear otra cosa siendo explotados por las grandes empresas de los gringos, ¿no? Porque finalmente todos los call centers, pues, ¿qué son? Son gringos, ¿no? Entonces es como mantener a la gente en un estatus de explotación constante donde su jornada laboral no permite que salgas y tengas un tiempo para dedicarte a lo que es tu singularidad, ¿no? Tu expresión, claro, particular, que es el arte, por ejemplo, escribir, pintar, la música, sino más bien que te mantengan en un ritmo de vigilancia todo el tiempo, que llegas a tu casa, te duermes otra vez al día siguiente. Entonces es justo para controlar. Ahorita nos están metiendo en nuestra casa cuando el virus siempre ha estado ahí, cuando hemos viajado en metro atascados unos entre todos, sí, así apretados, que ya el virus se va, pues está ahí. Entonces, ¿por qué nos están metiendo? Porque es un manejo de vida, o sea, demográfico también, de qué población sí les conviene que esté aquí, ¿no? Entonces, y esto justamente lo de los colectivos de desintegración, yo creo que esto ha sido una constante, y el que nos mantengan aquí es como decir, eso va a permitir más fácilmente la desintegración, no solo de colectivos, sino de conciencias, ¿no?
de flujo de pensamiento, de autocrítica. Entonces, bueno, eso es como, no sé si tengas algo que decir. Bueno, yo he entendido, yo, bueno, lo digo desde la experiencia, bueno, yo sí tuve un trance médico muy fuerte, y bueno, pues ya no ves la vida de la misma forma, ¿no? Tienes, claro, tienes que aceptar que la enfermedad es parte de la vida, y bueno, yo lo veo, por ejemplo, últimamente sí he conocido a gente que ha tenido pérdidas, y la verdad, pues sí, ¿no? Se siente mucho en el alma, pero pues también uno, ¿qué puede hacer, no? O sea, esto me rebasa a mí por todo lo que, más de lo que yo me pudiese imaginar, ¿no? Pero también creo que es una oportunidad para que nosotros como sociedad también nos reconozcamos como, no como enfermos, sino como una sociedad que padece una o más enfermedades, y ya con el, pues no me gusta esa palabra, pero con el empoderamiento de tanto de la salud física y mental, hacer un cambio ya en la conducta. Y en este sentido, bueno, no son pocos los autores que precisamente en la enfermedad encontraron una veta artística invaluable, ¿no? Considero que no tanto artística, pero sí en otros sentidos, deberíamos tomar esa beta. Pero no nos sabemos reconocer algo mal. Siempre hemos estado con todo lo bueno para mí, todo lo malo para los demás. Y eso no está chido. Estamos, ay, andas en una fiesta sin cubrebocas, o estás en la calle sin cubrebocas, eres un inconsciente. En algún momento me la tenía que quitar, no sé, me estaba fumando un cigarro, me estoy echando un taco en el puesto de la calle. Como que aparte de esta necropolítica que menciona Cami, también está como que el policía interior de cada quien, saliendo de juez en las redes sociales. Y también eso debe acabar, porque no está aportando nada en realidad. Solamente claro, criticar al otro y no difundir las medidas de prevención, no ese, ay, ¿sabes qué? No tienes cubrebocas, yo te doy uno, o ten tantito gel para que andes bien, ¿no? Ay, yo puedo, o sea, como algo, que no nos preocupamos de eso. Nos preocupamos de al otro. No. Y en ese espacio como que ya se pierden muchas cosas, ¿no? Empieza la cacería de brujas. Exactamente. Ay, voy a decir algo rápido. Claro. Creo que está muy cañón, porque el virus da cuenta de cómo, por ejemplo, en el sistema capitalista neoliberal, el individuo es el que tiene la culpa. O sea, nunca se hace cargo el sistema, sino más bien es el individuo. Y hay tantos discursos que es, por el simple hecho de que digas, estás usando popote, estás contaminando el planeta Tierra, ¿no? O sea, ese es un simple ejemplo de todo lo que no se puede hacer cargo como... O, por ejemplo, también este discurso como de, no, es que la mata de animales, tienes que no comer animales. Y entonces, es como culpabilizar al individuo de algo que ya es un engranaje que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? O sea, tú como individuo tienes responsabilidad. Como si esa acción, como si esa única acción fuera la que moviera todo el engranaje, cuando no. Y es algo muy importante lo que dijo Monroy de esta casa de brujas, que es dar cuenta de que el otro es tu enemigo siempre, ¿no? O sea, en este discurso, pues, el virus da como evidencia de que el otro te puede contaminar, no te le acerques, ¿no? No hay una prohibición, censura de la proximidad, del afecto, porque el afecto, ¿de qué viene? De esa interacción, ese vínculo con los cuerpos externos. Y es justamente algo que está muy cañón, porque el virus da evidencia de cómo siempre nos hemos manejado en un discurso de enemistad. Del otro hay que anularlo, hay que borrarlo. Nos revela. No, sí, claro. Por supuesto. Es lo más cañón, yo creo. Y en ese contexto surge la idea, entre muchas de varios artistas, la de los versibundos, de venir a la poesía y entonces tomarla de bandera y realizar esta antología de la que vamos a hablar ahorita, que es el tiempo. Antes,
comentar los saludos, ya los habíamos comentado, los vamos a decir de nuevo. Emma Albatelo Manolo Ey, dice también Isabel de Alba. Saludos a todos. Ustedes, si quieren saludar a alguien, adelante. Saludos, Isabel. Saludos, Emma. Arturo Calavera, felicidades, me late bastante esta poética. Gracias. Saludos. Qué chido. Chucho González Galindo, saluditos. Hace rato lo vi. Vale, qué chido. Ahí está, mira. Qué chido. Don Bercimundo, ah, no, ya. Alicia Cruz García, Villegas, Star. Alice de Menes, un saludo a Alice de Menes también. Saludos. Alicia Cruz García, saludos los Bercibundos. Saludos, qué chido. Y aquí dice Federico Villavicencio, saludos a todos los tertulianos. Te mandamos también un saludo, Federico. El nuestro Félix Pacheco, saludos arriesgados tertulianos. Es saludos arriesgados tertulianos. Las comas y los puntos son importantes, médico, ¿eh? Bueno, pues aquí vamos. Que les diga. Tampoco no. Pues aquí estamos y bueno, pues presentando esta antología. Vamos a ver de nuevo, por favor. A ver, acércalo un poquito. Eso es todo. Ahí está, mira. Antología de Ambulante 2019-2020. Oye, está bonita la edición, está bonita. Sí, la edición estuvo a cargo por nuestro carnalito Rubín Andrade. Le mandamos un saludo a Rubín Andrade. Rubín Andrade, la foto es de un artista guatemalteco. Marvin del Cid. Es la foto y hasta nos dio permiso. Está bien padre esa foto, hombre. Observen. Amigos, lo voy a poner a toda pantalla, Villegas, para que lo pongas eso ahí, un poquito pero, arriba. Déjame quitar el banner. Ahora sí, ahí está. Es de una chica en medio de dos andenes deambulando. Sí, excelente, ahí está la antología de Ambulante del 19-20. Para todos los que quieran llegar a entrarle a la antología. Háblanos de la antología, mi querido Villegas. ¿Quién está ahí en la antología? ¿Puros integrantes de los deambulantes o también hay de otra? No. La antología de Ambulante, o sea, da el nombre al colectivo, que con el nombre que tenía el colectivo antes, de las andanzas, claro, de nosotros. Ya. Por la ciudad, claro, ¿no? Empezamos, claro, en la Alameda. Terminamos Pachuca y luego lo hicimos en línea, cuando llegó la pandemia. Pero lo chido de eso es que mucha banda nos estuvo acompañando a lo largo de las travesías por la Ciudad de México, y nosotros como un plus les pedíamos que nos hicieran un texto, un poema, una crónica, un cuento, porque hubo niños que contaron cuentos, ¿no se acuerdan? Hubo gente que hizo otras cosas que no viene aquí acerca del lugar al que íbamos, Coyoacán, La Meche, Mercado La Moctezuma. Entonces nosotros reunimos, hicimos una selección de, no puedo decir los mejores, ¿verdad? Pero de, con calidad, de todo lo que nos mandaron, e hicimos la antología de Ambulante, donde nos acompañan muchos artistas. Más de 22 artistas, un trabajo muy interesante, donde vienen exactamente por compendios todos los lugares donde anduvimos deambulando. Aquí está, viene Pachuquita, Coyoacán, La Meche, Colonia Roma, Romita, Suma y varios lugares más a los que fuimos, ¿no? Que no vienen aquí, pero sí fue todo un andar de un año, una chamba dura. La edición corrió a cargo de nuestra querida Camila, que fue la que hizo toda la edición. La corrección es bien chido. La edición Ruiz, es cierto, perdón, corrección. Entonces sí fue una chambota de todos, Monroy, o sea, vienen poemas nuestros, claro, dos, nada más escogimos de todos los lugares, escogimos dos. ¿Cómo cree? Tampoco para acaparar, pues sí, solamente dos de cada uno. Claro. Porque, eso es lo que se han distinguido los deambulantes y ahora los versibundos. Es juntar a la demás gente, darle su espacio, que nos acompaña. Por eso, bravo, mis versibundos. Sí, no les pedimos una cooperación, ni les decimos que tienen que comprar los libros, nada. La neta, nada. Y pues la verdad, estamos muy contentos, ¿no? Fue una chamba de un año y cacho. Y estamos muy felices. Sí. No, pues imagínate qué precioso trabajo han hecho. De verdad, muy loable, muy admirable. Y esta antología, pues es hecha con mucho cariño. Digo,
Lo digo porque yo soy testigo de todas las andanzas que tuvieron que pasar y lo que pasa, sí, y aquí está en este precioso antología de los deambulantes 1920. Muy bien, pues ahí está, ahí está. No te los quieres prestar, Camila, muy bien. Oigan, a ver, vamos a leer algo de la antología o de ustedes. Vamos a la poesía, ¿qué les parece? 40 minutos para la antología, por favor. Adelante. Bueno, se suele leer el poema propio, pero pues considero que sí, parte del colectivo es precisamente de quitarse este ego poeto. Ándale. Ya empezar a darle voz a los demás colaboradores, que no son ayudantes ni nada, son colaboradores. Exacto. Los ambulantes. Exacto. Que continuarán con nosotros los versibundos y después seguirán nuestras evoluciones. Pero, pues, adelante. Veladoras de Diana Higuera. Ah, muy bien. Porque las cosas aquí se pudren desde hace mucho y tú no lo sabes. Tengo gusanos en las comisuras de los labios. Me han comido la boca. Tendré que coserme los párpados con hormigas y prender cigarras en los huecos que ya no habito. Porque prender veladoras es de tontos y yo espero que lluevas. Repito los anagramas que se generan con tu nombre, como conjuro, contra las noches sin luna ni estrellas, porque habrá silencio, mareas, espirales. Este poema es de Diana Higuera, una poeta. Qué bueno. De aquí de México, la que tuve la fortuna de ser compañera de la carrera de estudios latinoamericanos antes de filosofía. Ay, y es una poeta muy buena, ya tiene publicado su poemario, para que la sigan, la busquen en Diana Higuera. ¡Síganla! Diana Higuera, muy bien. Pues saludos a Diana, por si nos está viendo, o nos va a ver después. Saludos. Gracias por compartirlo. Y gracias por la lectura, mi querido José Carlos. Ya lo acercó. Ahora, ándale, mira. Ya más cercano. Más. Ahora sí te puedo ver los detalles. Veo videos. Venga, pues, sigamos con la poesía, por favor. Cami. Bueno, pues yo voy a también a seguir con lo que Monroy dijo. Me gustaría darle voz a una querida amiga y poeta, que se llama Isel Tarín, que ella no solo es poeta, sino también es slamera y hace spoken word, y es muy, muy, muy buena. Este poema no tiene título. Que no soy ave, que si lo pudiera elegir, no sé si lo sería, porque ya mis pies errantes le han arado una copla al vuelo. Sin embargo, soy volátil. Me encuentro en la azotea en medio de un desparpajo de plumas, queriendo emprender y, a veces, desvanecerme en el abismo. Ya he incrustado una péndola en cada omóplato. Ahora sé que no son más que callos en mi talón, jorobas en mi espalda y este cuerpo de lumbre. Estos pies arrebato me han mostrado lo que soy capaz. He sido pez, nadando entre ampollas, queriendo llegar quién sabe a dónde. Los cuerpos me han picado los ojos ya varias veces. Ahora entiendo que su color plateado, casi púrpura, no es más que de sabios, y yo solo sigo siendo una fruta con algunas cicatrices. Así, el desborde de la vida, cada puntada está siendo elegida en color y textura. Y confieso, más de una lágrima ha brotado en cascada desde mi plexo hasta mi cueva. Y después de largos años de poesía clandestina, me permito mimos y cariños. He de reconocer que me he negado, sí, pero hoy me levanté capullo casi hogar y vengo dispuesta en vez de alerta. Hoy puedo serpentear, serpentear y serpentear por cada escama. Estar sola ha sido de las cosas más difíciles, pero necesarias para conciliar con lo perdido.
que las amigas se vuelven la familia, la raíz, que las he herido y me han herido, las que son, soy, somos, caóticas, cambiantes, huracanes, profundas, somos unas damianas y unas mandrágoras, que crecer en medio de esta vorágine está cabrón, queda ofrendar la lucha y la rabia, y convocar desde las potencias infernales de esta entraña a resurgir de las oscuras y pavorosas energías a las que creen que nos han sometido. Entonces, arriba, abajo, a los lados, en medio, el tiempo florece. Para poder ser ave, necesitamos encontrarnos en el amor anárquico, a sabiendas que en este vuelo el naufragio es batalla y que la herida no es de una, sino colectiva, y que podemos estar en mar, en tierra, en otro planeta, en mil azoteas, y nunca dejaremos de ser nosotras, ni tampoco dejaremos de ser este desparpajo, también llamado vida y libertad. Y ser Tarín. Aquí una fotito también. ¡Bravo! Bravo, bravo. Oye, qué buena, qué buen nivel de poesía, mis queridos versibundos. ¿Dónde se consiguen a esta gente tan talentosa, Pues fíjate que ha sido de los más de 22 artistas que aquí están. Muchos de ellos los conocimos en la andada, Sí. O sea, claro. Muchos de ellos, por ejemplo, Aisetari, la conocimos porque ella fue... ¿Iscalco? No, yo de la conocí desde antes. Oh. Ella porque también fueron ahí al barrio Abiscalco, sí. A hacer sus deambulantes, ¿no? Sí, ese fue el último deambulante. A este Celtarín la conocí por un taller que daba Eve Russell, la maestra de Cintia Franco, que también es slamera, y ahí la conocí, pero desde antes en un recital de poesía ahí en el Locat. Entonces, fue algo como muy, muy, muy chido porque ella tiene una energía muy linda, ¿no? Entonces, claro. Cada uno de estos poetas, o han sido poetas que conocimos, por ejemplo, Tianguis Literario, Yasmín Alfaro y Diego Rubí, que también están aquí. Saludos a ellos también. Saludos, sí, son bien chidos, bien de puro talento. Ellos también los conocimos igual porque se lanzaron al mercado. En la Meche. Se lanzaron al mercado a la Meche. Y fue como... Ahí apareció Monroy en la Merced. Apareció Monroy. Apareció para no irse. Oye, pero estaba caminando por ahí, quién sabe por qué, a lo mejor iba por el mandado, ¿no? Llegó a participar. Al evento llegó. Oh, bueno, claro. Llegó ahí al evento. Llegó a participar y se quedó. Sí, mira que te integras, Monroy. Sí. Ahí fue mi bautizo como poeta callejero. Porque hicimos una convocatoria online, o sea, todas nuestras convocatorias de todos los lugares han sido online, y ha habido gente que ha llegado que ni nos topa, y ahí nos topamos, y ahí ya. ¡Órale, qué chido lo que haces! Y así hicimos Así es. Entonces nosotros nos encargamos de lo que vimos ahí, de lo que pudimos vivir con esas personas. Y las contactamos vía inbox, así nos encargamos de mandarle mensajes. ¡Casi todo, Cami! O sea, yo ahí spameando, insistiendo, ¡oye, hazme caso, por favor! Me encantó tu poema, ¿no quisieras participar en una antología que vamos a sacar? Y así, como que les echaba todo el choro. Y ellos me dijeron, sí me gustaría. Y entonces ya la única... condición es que hicieran su texto que hablara del lugar. ¡La tarea! Los textos que leímos ahorita Monroy y yo fueron de la sección de Deambulante en Línea, que salió, como dijo Villegas, de cuando empezó la pandemia, hicimos una convocatoria online y seleccionamos textos de banda que nos mandó videos de poemas de tema libre. ¡Uy, qué buena onda eso! ¡Qué buena onda! También los tienen publicados, tienen su sitio en algún lugar en las redes. Se llama Deambulante en Línea. Fue un evento que hicimos en abril, justamente, y que se lo dedicamos justamente, le dijimos a la banda, sube tu video, graba. ¿En dónde? ¿En qué red social? En Facebook.
Arroba los versegundos. Pero del deambulante en línea. Sí, ha de salir, ha de estar por ahí. Por ahí debe de estar. Okay. Lo vamos a publicar ahí, ahí, allí búsquenlos, amigos y amigas. En línea, perdón. Perdón, ¿eh? Sí. En línea para la línea. Oye, qué padre que hagan estas cosas. Bueno, la situación aquí es que hay una escritora, hay una poeta que está en la antología, que manda saludos, pero también quiere comentarles. Yo la invité a participar porque es parte de la tertulia al aire. Ella es Elevate a Rem, o sea, es Renata Vega Vela. Hola. Y ella dice, gracias, los veo, me encantaría conectarme, pero estoy en el hospital en Cancún, mañana voy para mi casa, solo tengo 15 minutos de uso de celular, y pone una carita triste, dice que vaya todo muy bien, y les manda saludos, les manda saludos a Camila Villegas y a Monroy también. Sí, hola, sí. Renata, ella justamente nos mandó un fragmento para Chihuahuacán, porque hicimos un cadáver exquisito, bueno, una pertenencia de un cadáver exquisito, que todos escribieran un fragmento sobre coyotes. Entonces, no sé si quieras leerlo, el de Levati. Yo, el otro. Ah, ¿vas a leer otro? Pues, ¿quieres darle? Pues, venga, léelo, Villegas, léelo, y luego ya, lee el que quieras. Ajá, lee el que quieras. Ya la gente quiere que lean poesía, porque ya ahorita echamos mucho show, vamos a leer poesía. Sí, puro eso. Venga, pues. El que quieras, Villegas, el que ya habías dicho, el que ya habías pensado. Iba a leer uno de Haydn. Sí, Lelo. ¿Sí? Y ahorita yo leo el de Voy a leer el de Haydn Hernández. Haydn Hernández, no sé si lo conoces, también un buen carnal. Y también igual participó en el deambulante en línea. Músico. Ah, excelente. Adelante. Y mientras saludamos a Ali Mach, dice: hola, Edgar. Bueno, pues saludos también a Ali que nos sigue. Y bienvenida a la tertulia al aire. Venga, mi querido Villegas. Se llama Soledad, hasta que la muerte nos separe o la vida como siempre. Contemplo 12 colillas en el cenicero, 5 tazas de café a medio beber, 4 soledades que se abrazan. Esta borra es quebrajada y la tristeza que habita en el tintero. Supongo que cuando digo soledad, hablo de ti, que te miras día a día ante el espejo o jefe, tratando de extrapolar la mirada hacia un porvenir difuso, imprevisible. Supongo que cuando digo soledad, hablo de la ausencia que dejas en mi cama, de las noches que nunca compartimos, de las lunas que te saben lejos. Supongo que cuando digo soledad, hablo del silencio que media entre los dos, que emana de creer en el amor, como un conjunto de mutuos intereses. Supongo que cuando digo soledad, hablo de ti, por vicio, por costumbre, por rabia, por onomasia, por convicción, por supuesto. No más por joder el alma. Haydn Hernández. ¡Saludos! ¡Gracias, Haydn! ¡Ah, bravo! Oye, qué bien, ¿eh? Oye, lo seleccionaron, me imagino, seleccionaron esos poemas para estar en la antología. Está sí, muy perrón. Sí, porque llegaron de muchas partes, ¿te acuerdas, verdad? De Centroamérica, de Sudamérica, pero sí quisimos meter en esta primera mexicanos, pero ya la que viene del Corvid, como dice Monroy, pues sí queremos que sea ya de más variadito. Han llegado de España, de Argentina, de Chile, y que la banda no deje de mandar su poema ya, ahí viene el correo de los versibundos para la próxima publicación, igual en Editorial Escombros, va a ser como para febrero. Principios de febrero la vamos a sacar. Va. Excelente, Editorial Escombros, que bueno, pues esos escombros, qué bárbaro, cómo edifican, ¿eh? Sí. Es que es cierto, todo lo que han dicho y bueno, el contexto en el que escribieron esto, bueno,
Aquí dice Ali Mac, aquí viéndolos y recordando mis clases de la primaria, viéndote, saludos. Sí, claro. Oye, Ali, pues muchas gracias. Fíjate, se acuerda que yo le di clases en la primaria. ¿Sí? ¡Órale! No, fui su maestro de teatro, ¿no? Bueno, excelente, excelente. Aquí, qué bueno que nos siguen, también de la Secretaría del Trabajo. Ahí estamos, en la tertulia al aire. Mis amigos, vénganse para acá, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en nuestros Facebook personales. Vénganse a la tertulia al aire aquí en Radio Alterno en Facebook para que podamos poner en pantalla sus comentarios. Aquí coméntenos y sigan y denle like también a la página de Radio Alterno y de la tertulia al aire. Por favor, vénganse. Pues ahí estamos. Claro, claro, like. Y los invitamos también a ustedes para que vayan. Eso. Para que vayan al canal de YouTube de La Tertulia, porque ahí están también las otras dos entrevistas que ya les hicimos ahí en el canal de YouTube, para que vayan, nos sigan y le den like, se suscriban, vayan al canal. ¡Vayan! Les adelanto que vamos a tener ya posteriormente entrevistas fuera de los horarios que manejamos en vivo en Radio Alterno, entrevistas allí en YouTube en vivo, y bueno, pues ya se van a quedar para la posteridad allí o hasta donde quiera YouTube. ¿Qué creen? Que me acaba de censurar YouTube porque puse un desnudo artístico, es una pintura de un torso desnudo, ni siquiera es el frente, ni se ve nadie. Y me mandó una nota de advertencia, me dijo, te lo prometo, ya se las voy a buscar en lo que leen otro poema, sí, se las enseño, pero bueno, no tiene caso, vamos a seguir con esto porque eso es desanimado. Y adelante, por favor, mi querido Monroy, ¿vas a leer? Sí, de hecho, precisamente acá en solidaridad con nuestra compañera, me voy a arriesgar el de ella. Adelante. Los que anidan erguidos tienen nuestra sangre en las manos. Fuga, éxodo, diáspora. Nuestros dioses han muerto en el monte, cargados de perfumes, con atavíos de maleza, cardos y flores. Un aullido de placer nos trajo al augur. Brillarán en la piedra tallada. Nos sacamos el corazón y volvimos a Coyoacán, al humedal, los huertos, el pantano. Y la profecía se cumplió. Estamos aquí. Hora de despertar. ¡Vivo! Ahorita voy a... Sí. Para el Evatia. México, despierta, por favor, despierten. El Evatia que nos está viendo. Es un poema. Ah, excelente, excelente. Oye, qué bien. Bueno, pues le mandamos también saludos, porque, este programa, fíjense, y digo, bueno, las oportunidades que han tenido alcanza mucha gente, pero a veces esa gente, como yo les había comentado, hay mucho poeta y mucho artista de closet, así es que aquí la convocatoria que están mandando los Versibundos para estas posteriores antologías, pues háganles caso, yo soy muy buena onda y van a ver que van a encontrar ahí un espacio para que puedan usarlo. Federico Villavicencio, saludos a todos los tertulianos, saludos también Federico desde Sydney, Australia, él nos ve, él nos sigue desde allá. Es que hay que comentarlo, o sea, hay mucha gente de habla hispana que está en estos países, que ya se lleva la tertulia al aire, y que ha estado ya ha ido a la Bauhaus, donde estábamos anteriormente, y se van, viajan, y allá se llevan el programa, otros compañeros de esa persona los ven, como son de habla hispana, también les gusta la poesía, y ya nos siguen, y aquí nuestro querido poeta Federico Villavicencio nos saluda desde allá, desde Sydney, Australia, pues bienvenidos todos los comentarios, y vamos a ver, mientras se arreglan, ¿quién sigue para leer? Camila, ya regresaste. Muy bien. Hecho, pues bueno, adelante, vamos a continuar con la poesía, por favor, de la antología, esta antología poética de los deambulantes 2019-2020, estamos presentando aquí en la tertulia al aire con mucho gusto, y bueno, pues a ver, adelante, el que quiera seguir, pues adelante, que tome la iniciativa y vamos para allá. Luis, quería hacer un comentario precisamente de lo que estabas hablando de las personas que tienen el español como lengua heredada.
Claro. Este es un mensaje para todos los que nos estén escuchando, que no estén en un país hispanohablante, por ejemplo, Australia, que la lengua materna es un derecho, ¿no?, que tenemos, que en muchas ocasiones se nos niega, y pues a toda la gente que tenga el español como lengua heredada, que ande en otros lares, pues que sepa que acá tienen un espacio donde hablamos español, y pues nunca está de más, ¿no?, de cuando en cuando recordar de dónde venimos y todo esto. Y ah, pues bueno, ahora sí sigue Cami, ¿no? Es importante lo que acabas de decir, mi querido Carlos, porque pues también el lenguaje es el que nos hace expresarnos en este tenor de la poesía, y ¿por qué no hay que echarle porras? Además, hay que decirlo, José Carlos Monroy también es uno de los defensores y abanderados del náhuatl aquí en México, y hay que decirlo también, ¿no? Pues qué bueno, a ver si ahorita te avientas un poema de estos, ¿no? Por sí, favor. Claro, con gusto. Sí, ahorita. Sí, gracias, de hecho, adelante, por favor, Villegas, adelante. Ah, alguien más. Mira, adelante. Ah, de hecho, mira, te hice este banner, te hice este banner. Ah, qué chido. Camila o Astrodamus, como la quieras llamar. Ah, gracias. Ya, venga. Bueno, pues de hecho queríamos ahorita pues tomarnos un pequeño espacio para recitar poemas propios y que la banda conozca un poco pues de lo que estamos hecho. ¡Ah! Las voces que son... Adelante, adelante, es su programa, venga. Vale. Bueno, pues este texto justamente lo hice recién sobre el COVID. Se llama El Último Encierro. Hoy desperté como ayer, como antier, en una baldosa de borrasca. No importa si cae el día en una palabra o si se vuelve de noche de pronto en mi garganta. Toda la semana se ha convertido en el mismo rostro, el mismo encierro. Se hacen más visibles los fantasmas del basurero. Los vagabundos son enormes electrones en medio de las plazas, saltando de una calle a otra. El cubrebocas es lo único que los hace hombres. Por fin vuelven intactos a la sociedad. En Metro Zapata conocí a un poeta, blindando con un antifaz. Al mundo lo hace la guerra, al virus el hombre, al SIDA el amarse sin piedad. Miles de poetas bajo techos de cartón no saben lo que es el privilegio del encierro. Y sin embargo, escriben desde la casa de sus dedos, donde nace la geografía de una vieja enfermedad. El no querer al otro, el borrarlo de todo plano, de toda diferencia, de su calidad de ser. ¿Qué es más saludable que ser parte de lo mismo? ¿O ser solo un individuo en todo el orbe, portar un único nombre con tal de ser adoptado por el capital? Para el capitalismo son humanos los que compran diariamente sus píldoras, los que pasan sin mirar a la mujer sin un pan en la barriga. Son humanos los que se vacunan, los tipos de sangre perfecto, los que no mueren de una neumonía atípica, después de cubrir 10 horas de jornada laboral. Los demás tienen derecho a morir en paz. Bueno, este fue. ¡Bravo! Gracias, Camila, gracias por compartir. Adelante, por favor, no nos detengamos porque nos quedan escasos 25 minutos para terminar. Voy yo. Voy con los juegos que siempre me gusta hacer. Pues este se titula Reflexiones de Sillón. Antes de tratar de poner en escena a Pere Ubu en los baños públicos, cerca de los baños públicos del Mercado del Escandón, en 1998. Dao maldito, ley del monte, virgen de la piedad y despiadados gritos rancheros. Pisando con singular calma, talones de Aquiles, les platico que era su punto débil, mi palabra y mi cueva. Tuerce la boca el genio, análogo, centrífugo. Tuerce la puerca el rabo, verde y allende el mar,
víbora y pueden pasar a la puerta del análisis crítico. ¡Ah, chinga! Dice Elios Ness. No el del lago Erne, mucho menos del bosque de Chapultepec. Y las rejas, que son buenas nomás para usted. Busco en mi cartera un abono de transporte. Me transporto al 93, donde ni leía poesía, ni tanto riñón de Heine, ni tanto Orlando, ni tenía en el pellejo a Vallejo. Valle de lágrimas la poesía. Pues sí, ah, a los desterrados y derrumbados de la palabra amigo. Coronas de espinas la poesía. ¿Dónde la de laureles griegos? ¿Dónde su silueta solitaria saltando sobre sí misma? Dibujando la tarde donde aparece la sustancia. Fragancia de la infancia. ¡Ah, claro! Somos aquellos que la gente quiso, o no, pero hay que ser. Herramienta de la palabra. Megafonografiti. Mimetizando con arteria, preposición, to, so, cho, chupando y atentis, que es gerundio, nuestro taladro de la palabra. Aquí, sí, aquí encajan todas las falacias de vuelos de helicópteros y desafinadas notas. Aquí encajan. Inserta aquí su poeta de confianza, Pushtar. Gracias. Dale play. Dale play. Megafonografiti. Buena palabra. Está muy buena. Venga, adelante, pues. Viene José Carlos. A una matipaguas que hace Xochitlatole y Pamazahualcile, pues. Ne toca inapanta chicasenti tecpac, va quipewa y case Zetlatole y Techamochle Florentino. Amono miek ikmike, yu amiek tlaka tiktlako jinishayak, ichachakuakke, yakakachanchakuchiuke, seke yishkwepone, yishpopuyukke. Se, makwile wase powal, ome tekpal siwit. Se, tzontle, wamakwilti powat siwit lashto, se weshkokolisle akwanawak. Iminkrikawa tokokolwa tekakaya oktipa. Tepa sí que ratlasistle o amatlasawat, ni cocoshki, cococ mococoas, cocolistle. Se powal o se powal, chiques tecpat chiwit, se tzontle o amacuilti powat chiwit tepa, copil cocolistle aqua anawak, tojampoyowa quizasayotipa, tlamautilistle o se cocolistle, ni cocoshki, cococ mococoas, cocolistle. Y para que no se queden con que era de tlaíno, pues ahí va la traducción en español. ¡Ah! Entre seis pedernales, comenzamos con una frase del Códice Florentino acerca de una epidemia precisamente. De los que murieron, muchos en su cuerpo, en su cara se carcomieron. Sus narices se carcomieron. Otros tenían reventados sus rostros. Cacarizos tenían sus rostros. 1, 5 y 20. Año 2 pedernal. 405 veces 20 años antes, una grave enfermedad llegó a la Anáhuac. Los cadáveres de nuestros abuelos yacían en la calle. Después llegaron la tos ferina y el matlazahuac. Estoy enfermo. Es picante enfermarse. Es la enfermedad. Una veintena y otra veintena. Año 8 pedernal. 405 veces 20 años después, la enfermedad coronada llegó a la Anáhuac. Nuestros compañeros salían a la calle. El miedo es otra enfermedad. Estoy enfermo. Es picante enfermarse. Es de enfermedad. Bien, 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 muy bien. Gracias, gracias José Carlos por compartirnos esto, sobre todo en esta lengua madre de nosotros, de nuestros antepasados, y también de nosotros lo tenemos que decir así a viva voz y a voz alzada. Gracias, gracias José Carlos. Marcos Héctor García, ¿qué programa? Fuera de catálogo, saludos cordiales desde La Lagunilla. Ah, saludos a La Lagunilla. Saludos a La Lagunilla.
Marcos Héctor García es director del espacio teatral MH35, allí muy cerca, o más bien junto al Deportivo Guelatao, ahí en la calle de Honduras, muy cerca de Plaza Garibaldi. Y bueno, pues este amigo Marcos Héctor García, vamos a hacer varios proyectos allí y también las puertas están abiertas para llevar. Ahí. Vamos a llevar por aquí. Jalisco. Jalisco. Pues muy bien, adelante mis queridos versibundos, con lo que quieran leer, por favor. Otra ronda, va, Javi, otra ronda. Sí, claro. Sí, va. A ver, pues, ¿inicio con la ronda o con la segunda ronda o tercera? Adelante, Camilo. Pues no sé, pero tú tercera, dale, ¿no? Tú dale. Tú dale. Bueno, pues este va dedicado a todos los poetas. Eso, chingao. Muy bien. Poetas apiñados en su corcholata de ego salen rodeados de prensa imaginaria, con etiqueta llena de mal verbo, se vanaglorian más de su ebriedad que de sus palabras. Temerosos de las calles buscan agolparse en sus diminutas casas, donde se recitan una y otra 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 vez los mismos poemas, la misma vida. Su soledad es una patria sin esquinas, y quien busque contradecirla, he ahí al fascista. Sus ideas siguen siendo la tierra, cuando era un tronco flotante a la deriva. ¿Quién descubrió la redondez de su miseria? ¿Quién les dio la pluma? El papel lleno de citas, postizo su nombre, postizo su credo en la poesía. La escritura para ellos es un almanaque de todas sus muertes repetidas. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo, en sus apartamentos con agua caliente y sus jocas traídas del extranjero. Odian a la academia, pero eso sí, en el templete de su excusado, yacen los recibos de sus becas listos para punchar. El mejor atuendo para sus versos, el micrófono. La mejor boca para su silencio, no hay. Son fantasmas de largo aliento que publican a todos con tal de cobrar. ¿Y para qué poetas en tiempos de miseria? Si la poesía ha dejado de ser insurrección, ya no se sale a tomar la calle. Más bien se aposentan los bares, los cafés se vuelven salones de clase, salas de acompadramiento, a donde el poeta es más un orador. Los primeros en llegar reciben el pan y el vino, y se les pone la cruz en la cabeza. Son ustedes la nueva generación de poetas, los nuevos ídolos, la voz de la verdad. Solo el atardecer de los dioses y su ausencia les habla. Y en su falta, cualquier puede ser asumir el suplicio, porque no hay nada más oportuno que proclamarse a sí mismo el principio. Yo descubrí el verso blanco. No, yo descubrí el reverso del verso, el eslabón de la palabra. Pero tus pasos cargarán siempre con la hoja vacía. ¡Ay, los hombres huecos! Apoyados entre sí. Solo así es como se sostienen, sin identidad, sin figura, sin forma, necesitan ser dotados de un color por su grupo de ácaros. ¡Ay, poeta sin gesto! ¿Quién se apiadará de ustedes? ¿Quién les pondrá el relleno? Listo. Muchos no se quisieron poner el saco. Y hasta a mí me cayó un madrazo. A mí me tocó también. No, no pasa. Qué buen poema, la verdad. Claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, mis queridos versibundos. Los versibundos ahora en la tertulia al aire. Aprovechemos. Va. Ahí va, se llama Top Cat o Teatral Calambre, que por doler me duele hasta el aliento, Miguel Hernández. Ah, muy bien. Cuchichea, cuchichea, cuchichea. Charco, chasquido, chanoc, chimuelo, chin, chin, el que se ría.
riendo, siempre riendo y corriendo, rosa, rasga, raza, soldado raso, soldados alumbrando la siguiente apuesta. Y tíralos, tíralos, tirano triste de tumultos tantos, tantos cantos, cadáveres cantos, tantos cantos castrados de cuerpos posibles, tan posibles como la puesta parca del sol opaco o pancho, choca, chuta, chanfea y flagelen la lela a las loslas de violines mudos, eco sin voz, sina, y bailale, bailale mi rey Midas para que todo lo que toques lo conviertas en oro, loro, lodo, todo, todo por el mundo, muda tu mundo con mula arisca, aristotélica, y no sientas miedo del pecado, porque el pecado dado sabe más rico. Amén. ¡Qué rico! De Miguel Hernández. Excelente. Adelante, por favor. Ahora, José Carlos, por favor. Pues bueno, yo, entre una de las tantas cosas que hago con mi poesía es precisamente sacar lo poco espiritual que tengo. No, no estoy tan seco por dentro como pensaba. No, digo, todavía me falta un poquito. Comenzamos, pues, Tipehuasque. Sí. Y Tlacuepatilis, Tlazochoyo. Guamopehuas y Caoxei, Tlatorti, Xamoxle, Florentino, Guaitlatomeyahua, María Magdalena. Axan y Yehuat, Quitepuluía. Tehuat Chico, Tlamahue, Quichihuica, Quiteca. Yehuat Tepapaca, Tejaltía. Yehuat Imacmani, Imatlala, Huatushpala. Tlatico, Utimashiscatzi, Ama, Quicualita. Aque, Taca, Quinampolos. Titeutle, Titlazole, Timazat, Titoxtle. Tisobat, Noquía, Timaría, Noquía. Juanepa. Nenke. Xonislapopulwili, Oxe. Titeutle, Titlazole, Timazat, Titoxtle. Tisobat, Noquía, Timaría, Noquía. Timagdalteca, Timagdalena. Ticuestle, Noquía, Tihuipile, Noquía. Dicho yo, Tlazole, Patetotlazistecatca. Ticuac, Tetlazo, Guatimichique, Tetlazoltlalis. Changui Cuyachipac. Camat Oaxaca, Calteca. Yehuame Kitlalique, Tlaneltoquilis. Huaquipatlaque, Tochoyojua, en Minicpana. Huehuesque, Kipepeniki, Chochoyotzi. Kinamiki, Cayashcagua. Kikakique, Tlapoa, Cesoa, Moquisica. Chiconti, Huachcualti. Huaquineltoca, Kikamachistique, Yaja, Yesi, Nishitla, Choyotzi. Tiyoltlazo, Titoltlazo. Motlaneltoquilis noja mocaquis y pamonchagua, atlazolpa, atlitpa, atlitic, chichicaspa, cuacuauca, michuca, petlacualco, huahuichachitla. Y allá voy, allá voy. La transfiguración de Tlazolteotl. Comienza con dos frases, una del Códice Florentino y otra del Evangelio de María Magdalena. Pero también que ella borra a la gente, echa fuera la basura, lo cambia todo, limpia, lava a la gente. Que en su mano esté el agua azul, el agua amarilla. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Eres el polvo, eres la basura, el vicio. Eres el conejo, eres el venado, la vagancia. Eres mujer también, eres María también. Eres la de Magdala, eres Magdalena. Eres la falda también, eres el huipil, la mujer como individuo. Fuiste la divinidad del muladar, del amor ajeno. Comiste la suciedad ajena y pariste el amor ajeno, nuevo y puro. Cuando llegaron los de los barcos, ellos asentaron su fe y cambiaron nuestros dioses por los suyos. Los ancianos eligieron la vocación que correspondiese con las de ellos. Escucharon de una mujer que expulsó a 7 demonios y creyó. Entendieron que ella sería la representación de su devoción. Eres nuestro corazón amantísimo, eres el abono de nuestra tierra. Tu fe aún se escucha en tus hogares. Atlazolpa, Atlicpac, Atlitic, Chichicaspa, Cahuacán, Michuca, Petlacalco y Huichachitla. ¡Bravo!
Dijo chicle, al final no sé qué es, pero chico. Bravo, bravo. Bien, 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 muy bien. Oye, ¿es muy difícil aprender el náhuatl? Pues, bueno, yo la verdad yo digo que no, ¿no? Porque ya lo hablo. Sí, pero, sí, sí. ¿A ti te costó trabajo? Pues, más o menos, porque la gente no me quería enseñar. Oye, a ver, pero una cosa, ¿no te quería enseñar? No, pues que me decían que para qué perdía mi tiempo, que mejor aprender inglés, que aprender otras cosas. Ándale, mira, qué interesante. Oye, lo que pasa es que, bueno, pues yo te pregunto esto porque ya ves que dicen que uno de los sistemas buenos para aprender cualquier idioma es aprender a pensar en el idioma. ¿Tú en algún momento te has encontrado pensando en náhuatl? Sí, sobre todo, haz de cuenta que cuando empiezo a escribir, normalmente yo escribo en náhuatl, bueno, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces me doy cuenta que ya cuando estoy, escribiendo, traduciéndolo al español, pues es decir, queda como que muy calcado. Entonces incluso eso hasta se refleja en los trabajos que mando a la universidad y me dicen los profesores, oye, es que escribes muy raro. Dale. Empezamos la plática y pues sale el tema esto, ¿no? De que yo hablo más igual. Y me dicen, ah, bueno, eso explica muchas cosas. Ah, mira qué bien. Diferente cuando aprendiste, perdón que me detenga yo en esto, mis queridos Camila y Vegas, pero que yo me detenga en esto porque quiero salir de la duda ahorita. Voy a comentarlo así, se escucha feo, pero ¿se abre la conciencia, en el estado de tu conciencia, se abren otras perspectivas al pensar en náhuatl? Sí. Digo, para mí es obvio, pero quiero que lo comentes para el auditorio, por favor. Bueno, más que nada porque empezando la construcción de la lengua misma no es como el español o como los demás idiomas indoeuropeos o los romances. Te topas con una concepción del mundo muy, muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a Astro le comentaba que, por ejemplo, los colores tienen su origen precisamente en las plantas que daban una tintura. Por ejemplo, el xochipale, que da un tinte anaranjado, da precisamente el color al naranja, el xochipaltic. Mientras que para nosotros asociamos el color naranja con una fruta. Oh. Así es. Entonces ya dices, bueno, pues sí, los entornos naturales no eran los mismos y las lenguas no podrían ser más diferentes, ¿no? Claro, claro. Y entonces eso es lo que nos lleva a ver el mundo de otra manera. Sí, bastante. Ahí hay mucho de la cosmogonía de esta gente que hablaba este idioma y que va aquí y que también traemos en la sangre, mi querido José Carlos Monroy. Sí, de hecho es parte de la herencia que como precisamente lo hablaba yo con hace unos instantes, la gente que tiene el español como lengua heredada, ¿no? Así es. México, la gran mayoría tiene una ascendencia indígena que por esa política lingüística del Estado mexicano, bueno, porque en la colonia era otra cosa, igual o un poquito mejor, pero se vino a acentuar más con el Estado mexicano. Entonces, sí hay cosas que debemos quitarnos de la cabeza de que, ay, los españoles vinieron, mataron, sacrificaron y etcétera, cuando el mismo Estado lo sigue haciendo, ¿no? Y sobre todo claro. La muerte, en la que no les importa desalojar comunidades, ¿no? Bien, cabrón. Entonces, no solamente es la poesía en la calle, sino también, por ejemplo, en este caso que yo tengo esta lengua que se me dio, pues es precisamente hacerlo en español y en mi lengua, ¿no? Uh-huh. Y sí, eso es importante. La intención de colaborar con sus textos, que hable alguna lengua que no sea la mía, por ejemplo, que se anime y que los mande. O sea, debemos incluir todas las lenguas que se hablen acá y esperamos las colaboraciones con todo gusto. Excelente. Y esto es ya la convocatoria abierta para que manden su poesía en otras lenguas originarias. Y qué bueno que lo comentas, mi querido José Carlos Monroy, porque, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Creímos que este gobierno iba a ser un parteaguas y yo creo que vino nada más a partir madres. Entonces, pues lamentamos esto, ¿no? Yo le comentaba a una persona en la tarde que es AMLover,
Y sí, hay que decirlo, ¿no? Porque pues nadie me va a poner mordaza aquí ahorita. Están haciendo el Tren Maya, pero están dividiendo comunidades indígenas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a atravesar? ¿Van a poner puentes a kilómetros de distancia y para pasar de un lado a otro? Es criminal esto que van a hacer, pero bueno. O las mineras en Morelos. ¡Exacto! ¿No? ¿Cómo es posible? Pero bueno. Incluso, o sea, a unos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, están con la mina, o sea, y no les importa. Entonces, yo no sé, la verdad, o sea, por un lado, ay, sí, nuestros indígenas, nuestras raíces ancestrales, los prehispánicos, y los que están en vivos ahorita, pues, sí, palador, ¿no? Nada más no los pelan. El voto político y todo muy chido, pero no, o sea, la verdad. Allí tienes lo que pasó en las inundaciones. Prefirieron salvar Villahermosa, ¿cómo es posible? O sea, Dios mío. O sea, es gente que se pudo haber recuperado un poco más. A lo mejor era gente hasta que estaba en el Seguro Social y podían haber sacado un préstamo. Pero la gente pobre, estas comunidades que se chinguen, no, está cabrón. No. Bueno, vamos a hablar de poesía y bueno, sigamos. Si no podemos hablar de esto mismo, de poesía, leamos poesía. Declamemos poesía, por favor. Ya no tienes. Nos echamos una última ronda, entonces. Sí, por favor, nos alcanza el tiempo. Yo creo que sí, unos minutitos más, por favor. Vale. Bájame. No, pues vas tú primero. De la de aquí del. De la antología, mejor, ¿no? Sí, adelante. Sí, de la antología. Ya que le estamos acá presentando, ¿no? Presentando, pues voy a leer la calaverita, ¿qué les parece? ¿O qué leeré yo? Sí, la calaverita. La calaverita. Hice una calaverita, sí, hice la calaverita. ¿Dónde está la página? En la 41. Página 41, la que me tengo que brincar. Ahí está. Ya me empecé a acordar de la última coga. Sí. ¡Ah! Ya me acordé. Venga. Esa se llama La Cabarita de los Deambulantes, que se hizo cuando éramos los deambulantes, la hice en esas épocas de las calaveritas. Con una estrofa final, que no viene en el libro, que va a salir de la nada ahorita en la improvisación. Calaverita a los deambulantes. La muerte andaba rondando las calles de la ciudad, vi una bolita de gente allá que han de regalar. Había dos chicas bonitas, un simpático barbón, un flaquito con guitarra y el elegante Monroy. Eso es todo. La gente nos pertenece, decía con fuerza Limar. La muerte se rió con ganas. A esta me voy a llevar. Después Camila Serena recitó el electroshock, pero al terminar Godzilla, la muerte el ojo le echó. El gordito es alburero, la muerte se percató, a este se lo llevo al diablo, pa' quitarle lo hablador. Jean tocaba la guitarra con auténtico furor, la flaca le echaba el ojo entre poesía y acción. A Monroy no le sirvió contestarle en otra lengua. La muerte dijo, ni mis huicas. Se lo llevó por otra tierra. Ya se van los deambulantes, ya los llevan a enterrar en los infiernos de Dante. Su poesía compartirán. Eso. Saltaron de la barca al cruzar el inframundo, regresaron a la tierra en forma de versibundos. ¡Oh! ¡Buenísimo, maestro! ¡Buenísimo! ¡Joder! ¡Bravo! ¡Súper! La calaverita flow. Está genial, ¿eh? ¡Genial! Calaverita de ambulante con final inesperado. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Inédito. Excelente. Ya quedó editado. Ya quedó. En la tertulia.
Así es, en la tertulia al aire. Escúchenos por radioalterno.com.mx, mis amigos, en la tertulia al aire a través de YouTube y la tertulia al aire a través también de Instagram y Facebook. Síganos, síganos y manden sus comentarios. Transmitimos todos los lunes de 4 de la tarde a 5 y media y los viernes de 8 a 9 y media. Así es que bueno, pues nos quedan ya escasos 30 segundos. Ah, no, ¿va a leer quién? ¿Quién va a leer? Venga, José Carlos, adelante. Va. Pues aquí, es allá, ¿no? Pero sin título, ¿sí? ¿También? No, ese no. Es que... Sin título, de Yasmín Alfaro. Nacida en la caja de Pandora, he luchado por no dormirme en los brazos de Dionisio. Me ha sido imposible con mi edad que algunos desean. Me he convertido en la dama de la copa, de la cena de cigarros frente a ventanas. Soy como Kiela, pensando en cuánto tiempo tardan en llegar las cartas. Soy la que lucha por la rebelión de las mariposas, la que vaga sin importar peligro. Ningún título le daré este poema si es que fuera uno. Estoy eternamente en busca de abolir el nombre, así como me ha enseñado alguien. ¡Ah, ya estoy! ¡Oh! Literario, abrazo. ¡Bravo! Y este poema que voy a leer es de Miguel Ramírez, el caminador de banquetas, del colectivo El Cerrojo, grandes músicos, mucho talento. Ahí también está Gecko Wilbury, la marquesa de blues. Ah, muy bien, muy bien. Moreno, Alejandro Bernal, un chingo de saludos banda. A todos ellos, saludos. Mucha banda. Bueno, pues se titula Como si nos quisiéramos. ¿Me dejarías decir estas cosas como si nos quisiéramos? Por ejemplo, que soy un astronauta, un extraño. ¿Solo que buscabas en el supermercado? Podría decirte que tengo un perro y quiero que te extrañe, que soy lo que nadie compraría. El que ve los colores, lo que se deja caer, lo que te busca roto, lo que nadie quiere por usado. Lo más errado del amor, la historia que no alcanzo, lo que no pude. La noticia que me parte en dos, la primavera que me rompe, el viento que no vino, mi futuro cantado. No soy nada, y estoy. Cansado, no sé si te alcanzo en el metro o en la vida. Es más, no sé si te alcance. Tengo un perro en el corazón que ladra en dialectos y no le entiendo. Tal vez necesito chochos antirrábicos. Tengo insomnio. Realmente, no tengo nada. Pues mis queridos versibundos, presentando la antología poética de los deambulantes 2019-2020, ahí están los versibundos presentando la antología para que nuestros amigos de la tertulia al aire puedan conseguir este ejemplar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, ahorita, o sea, la podemos conseguir hasta que les diga Cami, pero vamos a regalar una antología al tu público de la tertulia. Ah, muy bien. Preguntas sencillas. La primera pregunta sería, ¿dónde fue el primer deambulante oficial? Oficial, es decir, que está aquí publicado. La segunda es, ¿cuál es la editorial que nos publicó? ¿Y la tercera, Monroy? La tercera, ¿cuál era? ¿Cuál era la tercera? La tercera, ¿cuál era? Ya se nos olvidó. ¿En dónde fue? ¿En qué mercados estuvimos? ¿Qué mercados estuvimos? ¿Sí son, editoriales? ¿Tienen que decir todos o...? Los mercados en que estuvimos. Fueron tres. Son tres. Ah, muy bien. Los mercados, la editorial y ya nos dieron el nervios otra vez. El primer deambulante, puro coto con los santos. Y ya que se la hacemos llegar, que nos manden las respuestas ahí, que las ponga, no sé. El primero. Que se las manden a ustedes a su sitio de ambulante en Facebook. No, en la tertulia, a los versibundos. O en el público de la tertulia o en versibundos, ¿dónde será mejor? Ah, muy bien. En versibundos. Puede ser aquí contigo, con Diego Manríquez en la tertulia, o puede ser desde nuestra página de Facebook, los versibundos. Pero espérame, el interventor me dijo algo que Manríquez no puede participar. No puede participar. Ah, muy bien, muy bien. No, yo no te yo ya sé que ya tengo mi antología asegurada. Sí, eso sí. Sí. Muchas gracias.
Gracias, mis amigos. Bueno, pues esto, amigos y amigas, fue la tertulia al aire, la tertulia de viernes, tertulia poética con los versibundos. Mi querida Cami, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manrique, siempre un placer. Siempre, en nuestras redes la pueden encontrar. Síganos, like en los versibundos Facebook y en Instagram, @ los versibundos. En nuestros perfiles, 100 barrios, peso banda. Muchas gracias. Gracias, Villegas. Gracias, Monroy. Abrazo enorme a los tres. Y éxito, éxito en esta antología poética 2019-2020 de los deambulantes. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Nos vemos el lunes en el último programa de esta temporada de La Tertulia. El lunes 21 vamos a tener aquí a la artista plástica, a la pintora Monique Ortiz Monasterio, directo desde Mérida, Yucatán. Estamos transmitiendo a través de Radio Alterno y los esperamos el lunes a las 4 de la tarde. No falten. Gracias por acompañarnos. Gracias, Versimundo. Gracias a todos. Abrazo a todos nuestros amigos. Saludos. Nos veremos. Pronto, van a ver que sí. Que les vaya muy bien.